En esta ocasión voy a compartir este jersey tipo blusa que está tejido a ganchillo. Aquí lo tenemos por la parte de delante. El cuerpo está tejido a lo largo, la parte del centro y la parte de arriba. La parte del cuello y la parte de abajo está tejido a lo ancho. Las mangas las he tejido en tejido cerrado. Es una manga que queda, no queda larga, queda más bien a media manga, y la cerré con un puño, que el puño es más estrechito. Ahora sobre la mesa os indico las medidas. Es muy fácil de tejer y la podemos tejer en cualquier tamaño. La manga solamente tenemos que tejer más vueltas a lo largo si queremos la manga más larguita. Y para el jersey, si lo queremos más ancho, tejemos más vueltas en la parte que está tejida a lo alto. Ya ahora os lo indico sobre el tejido. Y también podemos ponerle más largo si nos gusta más el trozo que le he puesto abajo a lo ancho. También podemos poner más vueltas. O no ponerle el trozo de abajo, o ponerle menos vueltas, lo podemos adaptar como más nos guste. Lleva un cuello de barca bastante amplio, he descotado dos vueltas por la parte de delante y una vuelta por la parte de atrás. Y la manga queda muy bonita, ahora sobre la mesa ya la vemos mejor, y es una manga caída. Y aquí la tenemos por la parte de la espalda. De ancho tiene una medida de 50 centímetros. La manga, desde justo aquí, desde el borde hasta aquí, hasta el final del puño, tiene un total de 39 centímetros y 9 centímetros en la parte del puño. La parte del cuello, de aquí desde un extremo al otro, tiene un total de 26 centímetros y medio. Del hombro, la parte de arriba, hasta aquí, hasta el bajo, nos da un total de 60 centímetros. Para tejer el jersey vamos a necesitar 500 gramos de hilo. En este caso yo he utilizado un hilo que tiene una mezcla de algodón, lino y viscosa. Y un gancho de 4 milímetros. En la etiqueta indicaba que era aconsejable de usar con 4 milímetros y el gancho se lo he puesto del mismo número, 4 milímetros. 10 centímetros de tejido ocupan un total de 17 puntos. Vamos a comenzar montando 82 puntos de cadeneta. Si lo queremos, si la queremos más larga, aquí montamos más puntos. El número de puntos tiene que ser, en este caso, múltiplo de 2. Tejidos los 82 puntos de cadeneta, ponemos un punto extra para la subida y tejemos 4 puntos de cadeneta. Y vamos a colocar el dedo. Aquí tenemos el punto extra, el último punto que hemos puesto, el punto anterior y 3 puntos contando desde el gancho. 1, 2 y 3 en el tercer punto. Y tejemos 3 puntos de cadeneta. Y en este tercer punto que teníamos a partir del gancho, tejemos una vareta. Y aquí en el lateral hemos sustituido la vareta por 2 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a continuar con un punto de cadeneta, nos saltamos una cadeneta y en el punto siguiente una vareta. Un punto de cadeneta, nos saltamos un punto de cadeneta y en el siguiente una vareta, un punto de cadeneta, nos saltamos un punto y en el siguiente punto una vareta. Y así vamos a tejer toda esta primera vuelta.
Terminando esta primera vuelta, después de la vareta pongo el punto de cadeneta y en el último punto de cadeneta una vareta. Ahora para la segunda vuelta tejemos dos puntos de cadeneta que nos sustituyen a la vareta. Y en este mismo punto vamos a coger una vareta sin terminar. Una lazada y dejamos en espera. Y de aquí, de la siguiente vareta, cogemos otro punto que dejamos en espera. Y ahora unimos en un solo punto. Un punto de cadeneta y en este mismo punto cogemos otra vareta que dejamos en espera y nos vamos a la siguiente vareta y cogemos otra vareta que dejamos en espera y ahora con una lazada pasamos los tres puntos que tenemos. Un punto de cadeneta. Esta es la secuencia que vamos a seguir a lo largo de toda la vuelta. En este mismo punto, cogemos otra vareta que dejamos en espera y en la siguiente vareta, otra vareta que tenemos en espera. Ahora tenemos tres lazadas en el gancho, cogemos una lazada y pasamos en un solo punto y un punto de cadeneta. Repetimos. En este mismo punto cogemos una vareta que dejamos en espera, de la siguiente vareta otra vareta que dejamos en espera y ahora los tres los unimos en un solo punto y un punto de cadeneta. Así nos vamos a ir a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando la vuelta número 2. He tejido el punto de cadeneta, de la vareta cojo una vareta que dejo en espera y de aquí, del punto de la orilla, dejamos aquí después de la vareta un punto de cadeneta y a continuación cogemos una última vareta que dejamos en espera y unimos en un punto y ya tenemos la vuelta número 2 tejida. Y estas son las dos vueltas que vamos a repetir a lo largo de todo el tejido. Así ahora, repetimos exactamente igual que la vuelta número 1. Y vamos a poner dos puntos de cadeneta que equivalen a una vareta y un punto de separación entre una vareta y la siguiente. Y nos vamos aquí al espacio del punto de cadeneta. Y tejemos una vareta, un punto de cadeneta. Y nos vamos al espacio del punto de cadeneta que tenemos de separación entre un grupo de dos varetas unidas y dos varetas unidas. Un punto de cadeneta y nos vamos nuevamente al espacio del punto de cadeneta. Un punto de cadeneta y nos vamos al espacio del punto de cadeneta. Y así continuamos durante toda la vuelta. He tejido el punto de cadeneta después de esta vareta. Y ahora, aquí tenemos en la vuelta anterior estas dos varetas unidas en un punto. Y nos queda el punto de la orilla. En el espacio entre estas dos varetas y la vareta que tenemos aquí en la orilla, o el punto de borde, tejemos una última vareta. Y ahora la vuelta número 4 repetimos exactamente igual que hemos tejido la vuelta número 2. Ponemos dos puntos de cadeneta y en este primer punto tejemos una vareta que dejamos en espera. Y en la siguiente vareta otra vareta que dejamos en espera. Y ahora estos tres puntos que tenemos en el gancho lo pasamos en un solo punto, un punto de cadeneta y en esta misma vareta cogemos una vareta que dejamos en espera y en la siguiente vareta
otra vareta que dejamos en espera y tenemos las tres lazadas en el gancho. Unimos en un solo punto, un punto de cadeneta y cogemos nuevamente de aquí de este mismo punto una vareta que dejamos en espera y de la siguiente vareta o el siguiente punto otra vareta y ahora unimos en un solo punto y un punto de cadeneta y así. Así vamos a continuar hasta tener un total de 42 vueltas. En caso de que queráis la blusa más ancha, ponemos unas cuantas vueltas más o si la queréis más pequeña, ponemos menos vueltas. Aquí ya he tejido hasta la vuelta número 42 y nos va a quedar la pieza así de esta forma. Nos queda con una medida de ancho, nos va a dar 51 centímetros. Y de largo, que sería desde arriba aquí hasta la parte de abajo, el largo de la blusa, en este trocito tiene 45 centímetros. Ahora vamos a tejer otra pieza exactamente igual a esta que hemos tejido. Mirad, así ahora aquí. Vamos a terminar la parte de la espalda. Tenemos las 42 vueltas tejidas. Aquí hemos tejido la última vuelta y ahora por el lateral, en esta parte de aquí, es donde vamos a darle forma para la parte del cuello. Así, vamos a tejer una primera vuelta con vareta separada de un punto de cadeneta. Comenzamos con tres puntos de cadeneta. Tenemos los dos puntos de cadeneta que sustituyen a una vareta y un punto de cadeneta de separación. Y nos vamos aquí al espacio de la segunda, estamos aquí en la última vuelta, la vuelta anterior, y tejemos una vareta, un punto de cadeneta, y en el siguiente espacio, en la siguiente vareta, otra vareta, un punto de cadeneta, y en la siguiente vareta otra vareta, un punto de cadeneta y nos vamos a la siguiente. En cada vuelta tejemos una vareta y separamos por un punto de cadeneta. Vamos de vuelta en vuelta tejiendo una vareta separada por el punto de cadeneta y así nos vamos a ir a lo largo de todo el lateral. Tejida toda la vuelta, aquí al final, la última vareta, aquí hemos tejido en esta segunda vuelta una vareta y aquí al final, justo en el punto de la orilla, tejemos la última vareta. Y ahora la segunda vuelta la vamos a tejer exactamente igual a como hemos tejido el resto del tejido en la segunda vuelta. Ponemos dos puntos de cadeneta y de este mismo punto cogemos una vareta que dejamos en espera y de la vareta otra vareta y unimos en un solo punto, un punto de cadeneta y en esta misma vareta cogemos una vareta que dejamos en espera y de la siguiente vareta otra vareta que dejamos en espera y unimos en un punto de cadeneta y repetimos una vareta que dejamos en espera y de la siguiente vareta otra vareta que dejamos en espera, unimos en un punto y un punto de cadeneta y así nos vamos a lo largo de toda la vuelta. Terminando la segunda vuelta, terminamos igual que las vueltas anteriores en la segunda vuelta y cogemos la vareta que dejamos en espera y en el último punto, en el punto de la orilla, justo aquí en el borde, la última vareta. Y así vamos a repetir dos vueltas más. Vamos a repetir otra vuelta en vareta y otra vuelta en punto zigzag. Mirad, una vez que ya tenemos tejida
las cuatro vueltas aquí en el lateral. Vamos a contar, yo le voy a dejar 22 puntos para una parte de la caída del hombro y otros 22 puntos en esta parte de aquí. Así, contamos los puntos por aquí mirando las cadenetas. Ahora damos la vuelta, ponemos dos puntos de cadeneta para la vareta y un punto de cadeneta de separación, y aquí en el espacio del punto de cadeneta tejemos la vareta, el punto de cadeneta y en el espacio, y así nos vamos hasta el marcador de puntos donde tenemos el punto número 22. Si queremos aquí que la amplitud de la parte del cuello nos quede más chiquita, lo ponemos más chiquito, le ponemos más parte de hombro, o si lo queremos aún con más grande, le dejamos aquí en esta parte del hombro, le dejamos menos puntos. Eso ya depende del gusto de cada uno. Podemos medir el cuello, el ancho por la parte de atrás, y ya vemos lo que le queramos dejar. Y dejamos ese trozo de centímetros, lo dejamos en la parte del centro. Así nos vamos hasta el marcador. Aquí ya estoy en el punto del marcador. Y tejemos una última vareta. Y aquí cortamos el hilo. Y ya tenemos terminada esta parte. Y aquí en la parte de donde tenemos el marcador, enganchamos el hilo. Yo le hago siempre un nudito y luego ya pierdo bien la hebra. Y aquí ponemos los dos puntos de cadeneta que nos equivalen a una vareta y un punto de cadeneta de separación. Y me voy al siguiente espacio de punto de cadeneta y tejo la vareta. En el siguiente espacio tejemos la vareta y así nos vamos hasta el final. Aquí al final de esta parte tejemos una última vareta aquí en el punto de la orilla. Cortamos el hilo y ahora contamos para asegurarnos de que tenemos los dos hombros con el mismo número de varetas. Yo voy a contar los espacios y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en esta parte de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y así ya tenemos la parte de la espalda, esta parte de arriba ya la tenemos terminada. Ahora con la parte del delantero hacemos exactamente igual. Vamos a enganchar los puntos en el lateral y vamos a tejer las mismas vueltas que tenemos aquí en esta parte, solo que la parte del escote vamos a hacerla un poco más bajita. Aquí en la parte del delantero hemos terminado aquí en la vuelta número 42. Y retomamos este lateral y vamos a tejer exactamente igual que hemos tejido la parte de la espalda. Vamos a tejer tres vueltas. Aquí ya he tejido las tres vueltas y pongo el marcador de punto exactamente en el mismo punto que la parte de la espalda. Y vamos a tejer ahora en esta parte de aquí, hasta llegar a este primer marcador, tejemos las dos vueltas que nos quedan. Llevamos tres vueltas tejidas y ahora tejemos dos vueltas más. La vuelta que nos corresponde, la de ahora en esta ocasión, la de vuelta de zigzag, que tejemos de la misma forma que tejemos esta vuelta. Y nos vamos tejiendo hasta el punto del marcador. Aquí, al llegar al marcador,
cojo la vareta que dejo en espera y del punto de la vareta del marcador cojo una última vareta y uno en un punto. Ahora terminamos, le damos la vuelta, tres puntos de cadeneta y en el primer espacio del punto de cadeneta tejemos una vareta, un punto de cadeneta y en el siguiente espacio de punto de cadeneta una vareta, en el siguiente espacio otra vareta. Aquí terminando ya esta parte, en el último, justo al punto de la orilla, tejemos una última vareta y aquí ya cortamos el hilo. Si queremos lo dejamos larguito para ahora unir la parte del hombro. Y cerramos el punto. Ahora le damos la vuelta y aquí donde tenemos el siguiente marcador vamos a enganchar el hilo. Enganchamos, anudamos y aquí tejemos de la misma forma, la vuelta en zigzag, los dos puntos de cadeneta. De esta primera vareta cogemos una vareta que dejamos en espera y nos pasamos a la siguiente y cogemos otra vareta que dejamos en espera y unimos en un punto de cadeneta, cogemos una vareta que dejamos en espera y nos vamos a la siguiente vareta y cogemos otra que dejamos en espera y unimos en un punto de cadeneta y así nos vamos durante toda la vuelta, este trocito que tenemos aquí de esta vuelta. Aquí ya, justo al final, en la parte de, justo en el borde, cogemos el punto de cadeneta y de aquí, del punto de la orilla, justo en el punto de aquí de la orilla, dejemos, cogemos una vareta que unimos con las tres lazadas que tenemos en el gancho. Y ahora la vuelta ya siguiente es donde terminamos. Y ya ponemos los tres puntos de cadeneta que nos sirven de separación y en el primer espacio la vareta, el punto de cadeneta y en el siguiente espacio de punto de cadeneta la vareta, un punto de cadeneta y en el siguiente. Y así hasta llegar a justo aquí, a la parte del cuello donde terminamos. Aquí ya he tejido la última vareta, justo aquí en el borde. Ya tenemos los 11 espacios entre vareta y vareta. Y aquí dejo también la hebra larguita para coser para ahora unir el hombro. Y ya tenemos esta parte, la parte de arriba del delantero, ya la hemos tejido. Luego, una vez que terminemos ya de unir, ya perdemos todas las hebras. Mira, ahora vamos a coger la parte que la vamos a poner a la espalda. La ponemos del derecho y la del delantero también la ponemos del derecho. En este caso yo le voy a poner del derecho el zigzag. Por la parte que tejí la vuelta del zigzag me gusta más esta parte que queda más lisita que esta. Así voy a ponerle esta parte del derecho y ahora voy a unir los hombros con la aguja lanera. Mira, así ahora vamos a ir cosiendo justo por la mitad por la parte del centro de la cadeneta. Vamos a coger de una parte y de la otra. También podéis unir si queréis de otra forma que más os guste o con la aguja de gancho, pero así nos va a quedar más finito. Con la aguja de gancho queda el tejido mucho más, la parte de la costura más gruesa.
Así pasamos, mirad, paso el hilo aquí al segundo punto de cadeneta y ya voy cogiendo punto por punto. Voy cogiendo una puntada de la parte de arriba, justo en el centro de la cadeneta, y otra puntada aquí en la parte de abajo. Aquí, en la parte de arriba. Y aquí en la parte de abajo. Justo en el centro de la cadeneta. Aquí, así continuamos, vamos combinando donde nos quede la vareta en una parte y la otra, que no se nos vaya a mover. Si ponemos punto por punto, no tenemos problema. En el siguiente punto, una puntada abajo y una puntada arriba, justo del centro. Así cosemos los dos hombros. Mirad, aquí ya he unido toda la parte del hombro. Y aquí damos una puntada aquí en el borde para que no se nos abra el tejido aquí justo en la orilla. Y ya damos unas puntadas por aquí. La voy a dar justo por la parte de la costura. Y así vamos a ir perdiendo todas las hebras que tengamos. Perdemos, en este caso, en los hombros, lo pierdo por la costura. O bien, si tenemos otra hebra, los perdemos por aquí, por la que tenga aquí en la orilla, por la orilla. O aquí, por dentro del punto, entre las varetas. Vamos subiendo de un lado hacia otro para perder un trocito de hilo bastante grande para que no se suelte. Y aquí ya cortamos el hilo y unimos el otro hombro de la misma forma. Y ahora ya vamos a unir la parte de los laterales, que vamos a unir así también por la parte del derecho. Aquí tenemos el hombro y aquí le podemos dejar un trocito lo grande que queramos para la parte de la sisa. Yo quiero que me quede bastante amplio, así que voy a dejarle... Le voy a dejar 22 centímetros, desde aquí, desde la parte del hombro hasta aquí. Esta parte es la que dejo para el brazo y aquí ahora unimos esta costura. A enganchar el hilo. En una de las partes, justo aquí en el punto de cadeneta, justo en el borde. Y aquí en la parte de arriba, cogemos también, pero aquí vamos a coger para la costura de los laterales, vamos a coger la cadeneta completa. Aquí voy a poner un nudito para que no se suelte. Y luego ya pierdo esa hebra. Y ahora aquí vamos a coger un punto de aquí, de la parte de abajo, cogemos la cadeneta y aquí cogemos la cadeneta completa también. En lugar de cogerla aquí por la mitad como antes, la cogemos la cadeneta completa para que no se quede borde. Y aquí, en la parte de abajo, cogemos por la parte del borde de la cadeneta. Y aquí, en la parte de arriba. Y aquí, en la parte de abajo.
vamos dando puntada arriba y abajo. Y mira, mira, sí, vamos a continuar uniendo toda esta parte y el otro lateral. Una vez que ya tenemos cerradas las costuras, unir las dos partes y mirad cómo quedan, que apenas se nota. Aquí por el derecho no se nota nada y por aquí por el revés nos va a quedar esta pequeña, una pequeña costurita que ya la asentamos con el vapor o bloqueando el tejido. Ahora, por aquí por abajo yo le he puesto 6 vueltas. Engancho los puntos exactamente igual que en la parte de arriba, por eso ya he adelantado el tejido y le he puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. La primera vuelta exactamente igual que la parte de arriba. En vareta, otra en zigzag, vareta, zigzag, vareta y he terminado con una en zigzag. Y así voy a dejar la terminación por la parte de abajo. Ahora vamos a enganchar los puntos para poner la manga aquí en la parte de en la abertura que tenemos para el brazo. Aquí justo en la costura, en la parte de abajo, enganchamos el hilo. Aquí voy a anudar. Un punto de cadeneta y un medio punto en el mismo espacio. Y ahora en cada punto que tenemos vamos tejiendo un medio punto. Aquí, como nos cuesta trabajo en el punto de unión, podemos poner los dos medios puntos en el espacio del punto de cadeneta. Y así vamos poniendo dos medios puntos en el espacio de cadeneta, otros dos medios puntos en el espacio del punto de cadeneta, otros dos medios puntos, y así nos va a quedar también bien y no tenemos que preocuparnos de que nos cueste trabajo aquí pasar el gancho justo en el mismo punto. Así nos vamos a ir todo alrededor. Aquí cuando llegamos a la parte del hombro, aquí tengo una vareta, pongo dos medios puntos. En la otra vuelta, dos medios puntos. En la vareta, dos medios puntos. Y aquí en la vuelta de zigzag otros dos medios puntos. Y continuamos este lateral montando un medio punto en dos medios puntos, perdón, en cada espacio que tenemos. Aquí ya estoy en la parte de la costura, debajo del brazo. Y ahora uno al primer punto con un punto deslizado. Aquí ponemos un medio punto y en este mismo punto tejemos otro medio punto y ya tejemos dos vueltas más en medio punto para tener un total de 3 vueltas en medio punto. En cada medio punto que tenemos tejemos otro medio punto, así todo alrededor. Aquí ya he tejido 3 vueltas en medio punto. Ahora uno, este último punto al primer medio punto con un punto deslizado y ahora aquí comenzamos con el diseño que hemos puesto hasta ahora. Vamos a tejer una vuelta en punto zigzag, tejemos dos puntos de cadeneta y en este mismo punto
una vareta que dejamos en espera. Nos saltamos un punto y en el punto siguiente cogemos otra vareta y ahora unimos en un mismo punto un punto de cadeneta y en el mismo punto una vareta que dejamos en espera, nos saltamos un punto y otra vareta y unimos en un punto de cadeneta, una vareta que dejamos en espera, nos saltamos un punto y así vamos tejiendo de la misma forma que hemos tejido en todas las vueltas, la vuelta esta de punto en zigzag. Así nos vamos todo alrededor. Aquí ya llego al final al punto de unión. Tendría que saltarme aquí un punto y en el punto siguiente es donde tengo estos dos puntos de cadeneta. Vamos a tejer en el mismo punto una vareta y unimos en un punto. Y ahora pongo el punto de cadeneta y ahora aquí deslizamos el punto justo después de los dos puntos de cadeneta, deslizamos el punto. Y ya nos queda el motivo completo también aquí debajo del brazo. Ahora aquí ya ponemos dos puntos de cadeneta que equivalen a una vareta y un punto de cadeneta de separación. Y en el espacio del punto de cadeneta tejemos la vareta, un punto de cadeneta y en el espacio del punto de cadeneta la vareta, un punto de cadeneta y en el siguiente espacio del punto de cadeneta la vareta, un punto de cadeneta y en el siguiente espacio del punto de cadeneta la vareta. Y así nos vamos a ir todo alrededor. He tejido todo alrededor, la vuelta de vareta, un punto de cadeneta, aquí después de la última vareta y uno al segundo punto de cadeneta con un punto deslizado. Y ahora aquí ya repetimos la vuelta en zigzag y ponemos dos puntos de cadeneta y en este mismo punto una vareta que dejamos en espera. Nos vamos a la siguiente vareta y cogemos otra vareta y unimos en un punto de cadeneta en la misma vareta, una vareta en espera y nos vamos a la siguiente vareta y otra vareta y unimos en un punto de cadeneta. Y ya repetimos a lo largo de toda la vuelta. Así vamos a continuar repitiendo estas dos vueltas hasta que tengamos, en este caso yo le he puesto un total de 29 vueltas. Aquí ya he tejido hasta la vuelta número 29. Ya tengo el largo de manga que le voy a dar y ahora le voy a poner un pequeño puño tejido en medios puntos. Deslizo el punto y en este mismo punto que he deslizado tejo un medio punto en el mismo espacio, perdón. Así vamos tejiendo un medio punto en cada punto que tenemos y vamos a continuar hasta que tengamos un total de 6 vueltas tejidas. Estamos tejiendo la vuelta número 2 y continuamos hasta la vuelta número 6. Mira, aquí ya he tejido las 6 vueltas. Estoy en el último punto y en el siguiente punto deslizo el hilo. Y aquí ya ahora pierdo la hebra por aquí, por la parte del revés. Una vez que ya tenemos tejidas las mangas, ya solamente nos queda rematar por aquí, por la parte de arriba. Por la parte de arriba, si lo dejamos así tal cual, también nos va a quedar bien. Pero yo le voy a poner una vuelta en medio punto. Así voy a comenzar aquí, en la parte del hombro.
aquí tengo la parte de la costura, engancho, dejo un punto de cadeneta y en el mismo espacio un medio punto. Y aquí en la parte donde tengo la vareta, dos medios puntos. Dos medios puntos en la siguiente vuelta. Y aquí ya vamos tejiendo a su asiento un punto en cada punto. Vamos tejiendo sin que nos encoja el tejido ni tampoco nos quede... Así tejemos para que nos quede el tejido completamente recto sin que encoja ni se nos volee. Vamos tejiendo a su asiento un medio punto en cada punto que tenemos. Aquí al llegar a la costura del otro hombro, en las dos vueltas anteriores, tejemos dos medios puntos en cada vuelta. Pasamos la costura del hombro y tejemos nuevamente en esta vareta dos medios puntos. En la siguiente vuelta otros dos medios puntos. Aquí aún estamos. Este punto de aquí es donde tenemos la curva, tejemos otros dos medios puntos. Y ya en los siguientes espacios vamos tejiendo los puntos que tenemos en cada espacio. Y vamos a tejer en cada espacio dos medios puntos. Uno que pertenece al punto de cadeneta y otro a la vareta. Aquí ya llego a la parte de la costura del otro hombro y he tejido dos medios puntos en las dos vueltas anteriores a la costura del hombro. Y ahora ya en la parte de aquí, la parte del escote del delantero, vamos a tejer en cada espacio que tenemos dos medios puntos. Dos medios puntos en estas dos primeras vueltas y dos medios puntos en los demás espacios que tenemos. Un medio punto por el medio punto que tenemos y otro medio punto por la vareta. Y así tejemos toda esta parte del delantero. En cada espacio que tenemos de punto de cadeneta, entre vareta y vareta, dos medios puntos. Ya llegué al inicio. Mira, aquí ya tejido el medio punto. Tejido el medio punto todo alrededor. Mira, aquí ya he llegado al punto de la... Aquí ya puse el medio punto todo alrededor de todo el cuello y aquí ya tengo que unir con este primer punto. Y aquí ya podemos cortar el hilo. Justo en la costura pasamos a la parte del derecho y pasamos la aguja por el punto y aquí pasamos nuevamente hacia adelante y damos una puntada en el punto y ya perdemos el hilo por aquí, por la parte de detrás, por el borde.
y ya perdemos todos los hilos que nos queden, bloqueamos el tejido, le pasamos el vapor por la parte del revés y ya tenemos la blusa terminada.